Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es, y hoy os traigo la review del nuevo FIO BTR5. Este nuevo FIO BTR5 viene a capitanear lo que sería la gama de DACs ultraportátiles de FIO. Lleva batería y Bluetooth integrado, además de salida normal y balanceada, con lo cual vais a poder conectarlo a vuestros dispositivos vía Bluetooth y mover auriculares de incluso alta impedancia con él, mejorando el sonido y el desempeño de los mismos. Pues nada, aquí tendríamos el BTR5 un poco más de cerca. Como veis, su construcción es bastante similar a la que teníamos en el BTR3. Es una construcción, la verdad es que de muy buena calidad. Todo lo que son los cantos vienen construidos en metal. Y la parte frontal y trasera, como veis, lleva un acabado en cristal, que queda la verdad es que muy elegante. Luego, por la parte superior, vamos a tener la salida normal en 3,5 milímetros y la balanceada en 2,5 milímetros. Por uno de los cantos vamos a tener el botón de encendido y apagado, el botón de play y pausa, que también nos servirá para sacar el asistente de voz, y luego tendremos la botonera de volumen, que nos va a permitir subir, bajar volumen e incluso cambiar de canciones si lo dejamos presionado. En la parte inferior, como veis, tendríamos su toma USB tipo C, con la que vamos a poder cargarlo. Y como os comentaba, también en la parte frontal vamos a tener el logo de NFC, lo cual nos va a indicar que podemos conectarlo simplemente contactando con nuestro móvil. Así que, como os comento, un DAC muy bueno en calidad de sonido, muy compacto, lo vais a poder llevar a cualquier lugar en vuestro bolsillo, y también muy polivalente con su salida normal y balanceada, que nos va a dar una potencia muy elevada para mover casi cualquier tipo de auricular. Aquí tendríamos lo que vendría incluido en la caja de este BTR5. En primer lugar, vendría el propio reproductor, obviamente. Luego tendríamos también un cable USB tipo C para cargarlo. Y por último, tendríamos su funda con clip, como veis, para poder llevarla en nuestra camisa o nuestro cinturón. Básicamente, podemos coger el FIO y adaptarlo a su funda, ¿vale? De esta forma queda bastante protegido tanto lo que son los cantos del propio dispositivo como la parte trasera, y podemos llevarlo cómodamente en nuestra camisa o en nuestro cinturón y conectarlo perfectamente a nuestro móvil y disfrutar de toda nuestra música. Pues nada, aquí tendríamos lo que sería el menú de este FIO BTR5. En primer lugar, tendremos el tipo de codec que está utilizando, en este caso el EDAC. Tendremos también el nivel de volumen, que podemos variarlo evidentemente con la botonera de subir bajar volumen. Y tendremos también el estado de la batería, lo que nos queda de batería útil. Y manteniendo el botón encendido y apagado presionado, podremos rotar entre el menú del sistema. Tendremos la ganancia, que podemos ponerla en alta o en baja. Tendremos también la versión del dispositivo. Tendremos también un tipo de filtros para variar un poco el desempeño del sonido. Tendremos también la ecualización, que como veis puede ser definida por el usuario, o presets, como puede ser Rhythm and Blues, clásica, etc. Hip Hop también. Podremos también irnos a el contador para el apagado. El tipo de audio por USB, que esto será para cuando lo conectemos por DAC al ordenador, si queremos que vayan en 1.0 o en 2.0. También tendremos el modo para usarlo con el coche. La carga, esto sobre todo es importante para que si queremos conectar al ordenador, que cargue o no cargue mientras se reproduce música. Y aquí ya volveríamos a la versión. Es decir, estos serían todos los ajustes. Como veis, con esta nueva pantalla OLED lo podemos ver de forma fácil, rápida. Y en general es una novedad de este tipo de dispositivos, que normalmente tema de ecualización o el ajuste de ganancia no suelen llevarlo integrado. En el interior de este BTR5 vamos a contar con un chip DAC de Sabre, el S9218P, que es un chip de bastante calidad, todo teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo, y también tendremos dos tipos de salidas, la normal, que nos va a proporcionar una potencia de 80 mW, y balanceada, que nos va a proporcionar una potencia de 240 mW. Por haceros una idea, pues la salida normal tendríamos una potencia similar a la que obtendríamos con un M6, y por la balanceada, la que tendríamos con un FIO M9. De esta forma vamos a poder mover auriculares de incluso 150 ohmios o incluso 300 ohmios si la sensibilidad del auricular es buena. Así que vamos a tener un DAC muy cómodo que nos cabe en el bolsillo y muy solvente para mover mucho tipo de auriculares.
En esta ocasión, entre las novedades que monta este BTR5, vamos a tener el NFC, con el que nos emparejaremos fácilmente simplemente contactándolo con nuestro móvil. También en esta ocasión, FIO ha pensado la portabilidad y nos ofrece un producto que tiene un micrófono y manos libres, es decir, vamos a poder sincronizarlo con nuestro móvil, escuchar la música y en cuanto tengamos una llamada entrante, el volumen bajará, podremos responderla sobre la marcha y una vez colguemos, el audio volverá a su nivel normal, con lo cual podremos seguir disfrutando la música sin tener que sacar el BTR5 de nuestro bolsillo. En cuanto a la autonomía de este BTR5, en esta ocasión vamos a tener una autonomía de 7 horas, baja un poquito respecto al BTR3, sobre todo si usamos la salida balanceada, y esto es sobre todo por la gran potencia que nos ofrece y la gran calidad de sonido. Todos estos días he estado usando el BTR5 con mi móvil y la verdad es que el desempeño ha sido excelente. Tenemos un DAC muy solvente y una amplificación excelente para el poco tamaño que tiene el dispositivo. Lo he estado probando con los Campfire Audio Andromeda. Los he elegido particularmente porque son muy sensibles y suelen pillar cualquier ruido eléctrico de efecto que tenga el dispositivo. Y la verdad es que el audio ha sido totalmente limpio, tienen mucha potencia. También pueden mover perfectamente auriculares como unos HD600 por la salida balanceada, lo cual la verdad es que es un gustazo. Porque teniendo en cuenta lo pequeñito que es, que se puede transportar fácilmente, vamos a poder mover una gran variedad de auriculares con él. Y en general el sonido ha sido muy bueno. También me ha venido muy bien el tema de que se pueda personalizar si lo queremos llevar a ganancia alta o baja, ya que así lo podemos utilizar en baja para in-ears y en alta para auriculares orejeros ya de impedancias altas. Y en general, como os comento, el desempeño ha sido muy bueno, tiene un audio muy limpio y la portabilidad es excelente, se puede emparejar fácilmente con nuestro móvil por NFC o incluso también por cable USB tipo C y lo podemos transportar a todos sitios, disfrutar de las canciones que más nos gustan, todo ello con un buen sonido y una amplificación excelente, como os comentaba. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Thank you.